A mediados del siglo XIX, Arica solo era un pequeño pueblo de 7.000 habitantes, que aún pertenecía a la vecina República del Perú. Pero todo cambió a las 5 de la tarde del 13 de agosto de 1868, ya que un gran terremoto y tsunami azotó la ciudad dejándola completamente destruida. Sólo bastaron siete minutos para que Arica quedara en el suelo. Tal fue la fuerza del evento que el Watery, un buque de la Armada de Estados Unidos, llegó hasta 500 metros hacia el interior, arrastrado por las olas del maremoto. De hecho, hoy en día aún es posible ver los restos de sus calderas frente a la playa Las Machas. Para el levantamiento de la ciudad, el gobierno peruano decide invertir en la construcción de edificios públicos, entre ellos la nueva aduana, ya que del antiguo inmueble solo sobrevivieron sus pilares, los que hoy vemos instalados en el mercado central. Otra obra a realizarse fue la Catedral de San Marcos, debido a que la iglesia original también fue víctima del desastre natural. La aduana. Y la catedral fueron proyectados y prefabricados en los talleres de Gustave Eiffel en París. Ingeniero que 15 años antes salta a la fama mundial por la construcción de su mayor obra, la Torre Eiffel. Hay que recordar que en esa época recién se estaba desarrollando la arquitectura metálica en el mundo. La Aduana de Arica se construyó desde 1871 a 1874. Actualmente, este edificio es la Casa de la Cultura de Arica, un lugar aprovechado para actividades culturales y exposiciones artísticas. La Catedral de San Marcos fue construida entre 1871 y 1875. En 1876, y aún bajo la administración peruana, se edifica un nuevo inmueble de la firma Eiffel, la casa del gobernador. Sus muros son de ladrillo y piedra, con un techo de tejas. Gracias a la existencia de estos edificios, en pleno centro de la ciudad, el sector es conocido como la manzana de Eiffel. Además de ser una riqueza arquitectónica para nuestra región, estas obras son una ventana al pasado de nuestra historia, ya que fueron los primeros inmuebles de importancia que se construyeron tras el terremoto de 1868.